Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y este es Dream Life Valley. Bueno amores, pues estoy aquí con Bestia porque hoy vamos a ir a tope con él, a ver si somos capaces de hacer todas sus misiones hoy. Y nada, venga, vamos a ello. ¡Ey! ¿Te sientes bien? ¡Estoy bien! Vale, profundicemos en esa reacción. ¿Eso qué significa? Bueno, es mi responsabilidad asegurarme que todo el mundo se sienta aquí como en casa. Bella se ha instalado bien y ha hecho amigos, pero a ti nunca te hemos visto por la aldea. Queríamos asegurarnos. Bella es diferente, es amable. Le gusta a la gente. Quieren que yo sea un príncipe encantador, pero mírame, soy esto. Pero sí que eres un príncipe. ¿Qué clase de príncipe tiene colmillos y garras? Detecto ciertos problemas de autoestima. Está claro que tenemos que darle un buen empujón a tu confianza. ¿Qué te parecería una sesión fotográfica? ¿Eh? ¿Fotográfica? Tómatelo como si alguien estuviera pintando tu retrato, solo que mucho más rápido. A veces la gente hace fotos chulas de ellos mismos, a veces de su comida. No, eso no me interesa. En el castillo tenías un retrato. No me gusta hablar de eso. Venga, será divertido. Puedo mostrarte distintos lugares del valle. Tú te pones en una pose divertida y sacamos las fotos. Y luego podríamos enseñarle esas fotos a Bella. Ya sabes cómo soy. Quizás, pero ¿te ha visto posando de forma especial? ¿Te ha visto lleno de energía romántica? ¿Qué? No. Ay, es muy probable que me arrepienta de esto, pero vale. Lo hemos convencido. Genial, ese es el espíritu. ¿Me acompañas? Así pasaremos tiempo juntos. Te seguiré. Hagamos una en el castillo, una en el restaurante de Remy y una foto comodín. Vale, pues venga, vamos. Vamos, vamos. Venga, Bestia, pósame guapo. Así todo chulo. Joder. A ver si se nos ha marcado en misiones. Vale, pues ahora vamos al restaurante. Venga, Bestia, cámbiate la pose. Va a salir todo el rato igual. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahí. Ole. Venga, ahora vamos a por una comodín, donde nosotros queramos. Vale, pues yo me lo he traído a las tierras heladas, que me parece un buen sitio. Así que venga, vamos. Vale, pues ahora tendremos que hablar con él. Venga. Has hecho un gran trabajo posando para las fotos. Tienes un aspecto increíble. En ellas parezco tal y como soy. Estaban mirándome los otros habitantes de la aldea. Me siento como si me estuviesen mirando. No, eso son imaginaciones tuyas. ¿Crees que eso es verdad? Sí. Gracias por intentar ayudar, Laurita. Es más complicado hablar con la gente sin tener a Lumiere y Dindón para aconsejarme. Mírame. Veo a una persona con un gran corazón. ¿Estás hablando de mi tamaño? No. A ver, ¿qué te parece esto? Ya que no tienes contigo a tus consejeros habituales, yo podría pedir consejo a otros habitantes de la aldea por ti. No lo sé.
¿Cómo podrían los otros ayudarme a entender a Bella? Confía en mí, bestia. Les encantaría ayudar a un vecino de la aldea. Supongo que es posible. ¿Por qué no probamos con Mickey? Él y Minnie tienen una relación muy sólida, pero además se apoyan mutuamente en sus intereses individuales. Minnie estuvo en una dimensión diferente durante mucho tiempo, pero siguen estando muy bien. Mickey es más bien pequeño, no le daré miedo. Seguro que no, Mickey es muy bueno, estará encantado de ayudarte. ¿Y qué me dices de Mirabel? Viene de una familia bastante grande. Seguro que puede decirte qué es lo que funciona para ellos. No entiendo cómo esto pueda ayudar, pero lo intentaré. Pues venga, vamos a buscar a Mickey y a Mirabel. Aquí tenemos a Mickey. Uy, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Ana? Ay, por favor. Se nos ha caído, se nos ha desmayado al ver a Bestia. A ver, vamos a por la faena. Mickey, me estaba preguntando si podrías ayudarnos a Bestia y a mí con algo. Claro, Laurita, me encantaría ayudar. ¿En qué piensas? Verás, Bestia está intentando trabajar en su relación con Bella. Querríamos que tú nos dieses algún consejo sobre cómo Minnie y tú mantenéis vuestra relación tan fuerte. Y al mismo tiempo os dais el uno al otro el espacio necesario para dedicaros a vuestras cosas. ¡Wow! Es una buena pregunta. Algo que hacemos muy a menudo es tener noches de citas especiales para poder estar juntos, solo nosotros dos. ¡Oh! La clásica noche de citas. Sí. A veces, si hemos pasado una semana en la que no hemos hecho muchas cosas juntos, nos aseguramos de pasar tiempo juntos y compartir lo que hemos hecho. Llevamos mucho tiempo juntos, pero seguimos aprendiendo el uno del otro. ¡Gracias, Mickey! Es un gran consejo para Bestia. De nada, Laurita. Uy, menos mal que se nos ha puesto bien, Ana. Vale, ahora tenemos que hablar con Mirabel. Voy a por ella. Aquí la tenemos, que tiene hambre. Mirabel, ¿puedes darme tu opinión sobre algo? Claro. ¿Qué pasa, Laurita? Bestia está intentando trabajar en su relación con Bella. Y como me dijiste que en la familia Madrigal hay muchas parejas geniales, pensé que podríamos preguntarte qué crees tú que hace falta para mantener vivo el amor. ¡Wow! Supongo que nunca había pensado en eso. Pero mis padres, Julieta y Agustín, son una pareja increíble. Es adorable. Sí, que lo son. Llevan siglos juntos y está clarísimo que se quieren muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que les ayuda a mantener la chispa encendida? Bueno, la comida, por supuesto. Oh, tu madre puede hacer comida mágica, ¿verdad? Exacto, puede curar a la gente con su cocina. Pero incluso cuando alguien no está herido, su comida es increíble. A veces papi se mete un trozo de arepa en la boca y se derrite. Creo que el amor que sienten el uno por el otro hace que la comida sepa aún mejor. Si te sirve de ayuda... Sí, gracias, Mirabel. Adiós. Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tendremos que hablar con él, no? Sí. A ver. Vale, tengo algunas sugerencias geniales de Mickey y Mirabel. No lo sé. Bella no es como los demás. ¿Le gustarán a ella sus sugerencias? Eso es adorablemente romántico. No, da igual. Solo dime lo que dijeron Mickey y Mirabel. Qué vergonzoso es. Mickey dijo que él y Minnie establecen noches en las que se aseguran de hacer algo especial juntos y seguir aprendiendo el uno del otro. Eso parece una buena idea, lo es, bestia, lo es. Y Mirabel dijo que compartir comida une a la gente
¿Y si combinamos ambas ideas? Quiero estar cerca de Bella. Vale, lo intentaré. Verás, bestia, todo irá bien. Primer paso, vamos a ver al señor Marpato. Tenemos que asegurarnos de que lo que tengamos para el decorado ayude a crear un ambiente romántico. Oh, pues venga, vamos a ver al Marpato. Vale, a ver. Que no me venda nada, que siempre me vende, aprovecha el tiempo y me vende de todo. Oh, hola. A ver, me gusta. Bueno, sí, tengo que comprarle. Claro, es verdad. Muebles, muebles. Supongo yo que saldrá aquí, que es una mesa, ¿eh? Ponía en el... ¡Oh, qué chulada! 5.000 monedas que cuesta, bueno. Está bien. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué cosa más bonita! Ya está, ya está. No quiero nada más. Gracias, gracias. Gracias, qué corazón. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que hablar con él? Sí. Toma, bestia, con esto se va a derretir. Seguro, vamos. Bestia, tengo unos cuantos muebles. Estamos en el buen camino para ofrecerle a Bella una noche mágica. No lo sé, Laurita. ¿Y si no es buena idea? ¿Estás diciendo que he tenido una mala idea? No, es culpa mía por aceptar esto. ¡Qué feco! ¿Y si Bestia ya tiene algo previsto? ¿Qué? ¿Y si no les gusta la comida? ¿Y si ha cambiado desde que llegó aquí? ¿Aprendió nuevas cosas? ¿Descubierto nuevos sueños? Mientras que yo sigo siendo yo. Bestia, estás exagerando. ¿Te importa Bella? ¡Claro que sí! Entonces, invítala a cenar. Si quiere venir, vendrá. Supongo que es lógico. Claro. Una última cosa. ¿Dónde instalamos esto? Por favor, ayúdame. Tendré que pensarlo. Hay tantas opciones en el valle. Quizá en algún lugar al aire libre. Algún lugar donde podamos mirar hacia el horizonte y pensar en nuestro tiempo juntos. En cómo podría ser el futuro. Eso es pensar con el corazón. Ve a lavarte, peínate el pelaje e intenta relajarte hasta que sea la hora, ¿vale? Veamos, ¿hay alguna comida en particular que le guste más a Bella? Bueno, conozco unos cuantos platos que Bella solía pedir a mi chef. Aquí están las recetas. Algunas pueden requerir el uso de cubiertos, lo que a mí me resulta difícil. A ver qué será, a ver qué será. Pero lo intentaré. Esas recetas parecen perfectas para una cita. No te preocupes por la cocina. Me aseguraré de que estén listas cuando te reúnas con Bella. Podemos encontrarnos por la tarde de nuevo, si el tiempo es bueno para quedarnos fuera. Vale, haré lo que me sugieres. Intentaré relajarme. Gracias, Laurita. Vale, entonces nos toca ir a cocinarle. Bueno, primero vamos a aprender las recetas. Que siempre se me... ¡Tres platos! A ver. A ver, crema de verduras. Vale. ¿Qué más? Crema de verduras, bueno, eso nos saldrá luego. ¿Esta qué es? Pasta con marisco, madre mía. Creo que tenemos de todo, ¿eh? Pero no lo sé. Espero que sí, tener de todos los ingredientes. Y... el postre será. Cosa gris. Vale. Ok. Pues venga, vamos al lío, voy a cocinarlo todo. Venga, vamos al lío. Vamos a hacerle los platos. A ver, recetas. Nos vamos a ir. Era crema... espérate. Ay, no sé si estará aquí. La crema de verduras. Tendría que salirnos con la estrellita. Mira, la pasta. Venga, la pasta. Vamos a hacer la pasta. Vale. Ahora buscamos la crema de verduras. La pasta. A lo mejor estaba en el otro lado. Pero bueno, dejarme mirar bien. Aquí no está.
A ver, la pasta, la crema, crema de verdura. Ah, mira, aquí está. Crema de verduras. Okay. Y nos quedaba el postre, que eran estos de aquí, la cosa gris. Vale, ya está. Y supongo que tendremos que poner lo que nos ha dado, ¿no? Amores, que son dos de cada. Claro, son dos comensales. Es que también yo. A ver, vamos a. Era la crema. Una más. Esto pasa por no mirar antes. Siempre os lo digo. Si no miráis antes, pues pasa esto, que tienes que volver. A ver. ¿Dónde estará el plato de pasta? Ah, espérate, que estamos en el que no es. A ver, era aquí más abajo. Aquí. Vale, y otro del postre. Ahora rapidito. A ver. Era este de aquí. Vale. Ahora sí, ¿eh? Venga, ya están listos. Bueno, amores, he estado mirando, pero no tengo la mesa para ponerla. Y en la misión me pone que me espere al atardecer. O sea, a la noche, después de un atardecer, en una noche despejada. Así que me voy a esperar a la noche. Esperemos que no nos llueva. Y a ver qué sucede. Nos vemos luego. Vale, amores, pues ya me he esperado a la hora que eso. Son las 7 y 25 aquí. Y ya me salía que hablara con Bestia. Uy, espérate, a ver. Vale, que le diera la comida, no que hablara. Hola. Bestia, es la hora. ¿Estás preparado para tu noche con Bella? No lo tengo muy claro, Laurita. Oh, no. ¿Has estado preocupado todo este tiempo? ¡Ay, sí! Puedes hacerlo. No lo entiendes. Tú estás cómoda con todo el mundo en el valle, pero yo... Yo ya he estado en tu lugar. ¿Eh? Lo siento. No literalmente. Mira, sé que estás preocupado. Intenta concentrarte en Bella. Piensa en cuando salvaste a Bella de aquel grupo de lobos. ¿Estabas pensando en ti mismo entonces? Supongo que no. Estaba pensando en Bella, en cómo garantizar su seguridad. Es lo que más me importa. Aquí tienes, intenta canalizar eso. Lo intentaré. Eso es lo que podemos hacer. Ve a preguntarle a Bella. Haré unas decoraciones finales para que todo tenga un aspecto extra romántico. Deberías probablemente devolverme la mesa para que pueda prepararlo todo. Gracias por cuidármela. Por supuesto. Aquí tienes, Laurita. Venga, dámela que te voy a hacer un sitio chulísimo, ya verás. Y gracias. Soy consciente de que a veces puedo resultar difícil. Te agradezco la ayuda. Solo desempeño bien mi cargo de gobernante. La aldea es muy afortunada de tenerte aquí. Vale, hay que colocarla y yo les he hecho un huequito aquí un poco gracioso porque estaba esto muy feo. Tontería mía, pero bueno, porque luego lo cambiaré todo seguramente. A ver, venga, vamos a colocarla. Uy, pues no sé yo si me va a caber. A ver, ahí sí, ahí. Vale. Espérate, vamos a ponerle... Ya que estoy, a ver si me llega. Sí. Me llega. ¡Qué bonito! Venga, chicos. Mira la cámara. Ahí está. Qué lindos.
Vale, vamos a hablar con Bestia. Amigo mío. ¿Y bien? ¿Cómo ha ido? No, no tengo palabras para describirlo. ¿Tan bien? Oh. Mejor. Bestia, eso es genial. Me alegro tanto por ti. ¿De qué hablasteis? De todo. De todo y de nada. Bella me habló de todo lo que ha estado haciendo en el valle. Y bueno, ahora no me parece tan intimidante. ¡Hurra! Incluso me leyó algo de poesía. Siento que no es que esté alejándose de mí. Está simplemente avanzando. Y ahora sé que a ella le gustaría compartir eso conmigo. Oh, y la mousse de galleta le gustó mucho. Eso es adorable. Tienes razón, Bella es adorable. Estaba hablando de ti. Oh, ¿yo? Gracias. Gracias. Por primera vez en mucho tiempo, mi apariencia física no es el centro de mis pensamientos. Me alegro de poder ayudar, Bestia. Ahora vete a pasar más tiempo con Bella. Lo haré, pero por favor, acepta esto como muestra de mi agradecimiento. Pasaste mucho tiempo en esta mesa, así que deberías quedártela. Ay, que me la da. Sí, pero la pondré aquí seguramente. Es súper bonita. Olé, olé. Pues ya hemos terminado esta. Olé. Vale, amores. Pues ya lo tenemos al 4 para la siguiente. Vamos a ver qué quiere. ¿Cómo está hoy mi bestia preferida? ¿Yo? Ay, me siento perdido. Aquí no tengo responsabilidades. Bestia, necesitas una afición. Ya estamos. ¿Una afición? ¿Una afición suena tan a frivolidad? Oh, anímate. ¿Quieres decir como Lumière? No puedo hacer eso. ¿Porque no eres una vela? Sí. ¿O se supone que era una broma? Culpable. Pero avancemos. ¿Y si hacemos un recado? Pedir prestado un libro a Merlín para Bella. ¿Merlín? ¿El hechicero? Preferiría no hacerlo. Oh, vale. Entiendo por qué preferirías mantener las distancias. Pero un libro es una gran idea. Llevo un tiempo queriendo conseguirle algunos nuevos a Bella. No le está resultando fácil que Merlín le preste libros. Parece ser... que otros se lo han perdido y ya no le gusta prestarlos. No, ya sí. ¿Y por qué no te ayudo con eso? Laurita, estaría en deuda contigo. Bella ha dicho que la biblioteca de Merlín tiene muchas fábulas que le gustaría leer. No me digas nada más. Iré a por esos libros de casa de Merlín. Pues venga, vamos a casa de Merlín y le buscamos los libritos. A ver, ¿dónde estará? Mira, aquí brilla uno. Vamos a cogerlo. No sé si es uno o cuántos. Uy, aquí hay algo que brilla también. Recoger. No sé cuántos son. A ver, espera, vamos a mirarlo. Vale, me falta uno. ¿Dónde estará el último? A ver, la estantería, no. Aquí, aquí. Vale. Y ahora se los tendremos que llevar a Bestia, seguramente. Así que venga, vamos para afuera. Vale, venimos a por Bella, que nos ponía que había que dárselos a Bella de parte de Bestia. Hola. Hola, Bella. ¿Todos esos libros son para mí, Laurita? ¡Qué amable eres! Oh, dale las gracias a Bestia, no a mí. Yo soy solo la repartidora. Bueno. Pues gracias por ayudarle a traérmelos. Sé que aún no se siente a gusto hablando con los habitantes de la aldea. Ya, ¿y eso por qué es? Es un poco tímido, aunque no creo que él vaya a admitirlo. ¿Qué crees que necesita? Bueno, un amigo no le vendría mal. Alguien más bien tranquilo. Ha pasado tanto tiempo en el castillo con sus sirvientes como única compañía que creo que ha olvidado cómo hacer nuevos amigos.
¿Pero a quién podríamos intentar prestarle? Bueno, tendría que ser alguien amigable. Ajá. Y que sea paciente con él. Déjame que lo piense. ¿Qué te parece, Wally? Es el robot más amigable que haya conocido. Es una idea maravillosa. A Wally le gusta la jardinería, ¿no? A lo mejor él y Bestia podrían trabajar juntos en las plantas. Entonces, Wally será. Y veamos. ¿Qué te parece, Mirabel? Ya nos ayudó y seguro que le gustaría volver a ayudar. Está acostumbrada a manejar las personalidades de toda su familia. La brusquedad de Bestia no debería molestarla. Eres muy amable, Laurita. ¡Suerte! Vale, la misión nos dice que vayamos a por Wally y Mirabel para que se unan a Bestia. A ver, espérate. Wally, no te vayas. No te vayas. No me deja hablar ahora. Ahí. ¡Wally! ¿Cómo te va? ¡Bip, bip! ¿Qué tal con la jardinería? ¡Oh! ¡Guapi! ¿Así de bien? ¡Wally! Me preguntaba si querrías un compañero de jardinería. ¡Genial! Es Bestia. Ya lo conoces. Estoy intentando prestarle a mis vecinos de la aldea. Wally, ¿te da miedo Bestia? Tiembla. Oh, no tengas miedo. Sé que es grande y puede que su apariencia dé un poco de miedo si no estás acostumbrado a él. Pero tiene un gran corazón y lo único que quiere es hacer amigos. ¡Oh, Wally! ¿Te parece bien verle? Perfecto, iré a hablar con Bestia. Si le interesa, vendré con él. Vale, y ahora vamos a buscar a Mirabel. Vale, me marcaba que estaba aquí. Mira, aquí la tengo. Hola. Mirabel, ¿crees que podrías ayudarme con una cosa? Claro, Laurita, ¿qué puedo hacer? ¿Conoces a Bestia? Es bastante nuevo en el valle. Sí, y hablamos un poco. No es muy parlanchín, ¿verdad? Podría decirse así. ¿Podrías ir aún más allá? No a todo el mundo le resulta sencillo conocer a gente nueva. Cuando por fin convencimos a mi tío Bruno para que saliese de entre las paredes, aún le costaba estar rodeado de mucha gente. Muchas personas son simplemente tímidas. ¿Seguro que quieres hacer esto? Por supuesto. Me encantará pasar tiempo con Bestia. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué no le pides que venga a verme más tarde? Tengo un proyecto de costura con el que podría ayudarme. Si hacemos algo juntos, puede que eso le ayude a sentirse más cómodo. Perfecto. Le hablaré de tu sugerencia. A ver si Bestia está de acuerdo. Vale, pues venga. Vamos a ver a Bestia. Vale, vamos a hablar con él. Podemos hablar. He regresado. Está bien, me estaba preocupando. Te llevo una eternidad. ¿Una eternidad? Pues ahora me voy. Espera, lo siento, por favor, continúa. Hablé con unos cuantos vecinos y te organicé un encuentro con ellos para que puedas conocerlos. Eso es... increíble. Aterrador. Todo irá bien, Bestia, no te preocupes. Wally es el robot más adorable y le encantará dedicarse un poco a la jardinería contigo. Y Mirabel es tan amigable y tiene un tío que tampoco se siente cómodo siempre con otra gente. Le gusta mucho coser y le encantaría sentarse y hacer algo contigo. Son muy amables. Quiero que esto salga bien. No conozco a Mirabel ni a Wally. ¿Podrías elegir a quién debería conocer? Pero solo uno. Es el máximo que puedo hacer en un día. ¿Me parece bien? Creo que te lo pasarías bien con Wally, ¿no? Con Wally, venga, con Wally. Te enseñaré lo básico para que puedas ocuparte de la jardinería y luego podrás ir a pasar tiempo con él. Yo voy contigo. Si quieres hacer un amigo, sí.
Vale, empecemos. Vale, ¿y qué tenemos que hacer? Voy a mirarlo, ¿eh? Enséñale a Bestia los secretos de la jardinería. ¿Cómo plantar cultivos? 10. ¿Cómo cosechar cultivos? 10. Venga, pues entonces tenemos que cultivar 10 cosas con él. Y cultivar con él. Así que lo vamos a anclar. Si no lo tengo, espérate a ver, que no lo sé. Lo tengo anclado. Vale, pues entonces debería de venirse conmigo, supuestamente. Vale, yo ya he cultivado 10 semillitas de maíz, pero puede ser cualquiera, ¿eh? Las que tengáis o si queréis. Lo que sí tenéis que hacer es anclarlo a vosotros para que os vea, ¿vale? Y ahora las voy a cosechar y también con él aquí que me vea cómo las cosecho. ¿Veis que le van saliendo estrellitas? Tiene que estar con vosotros. Vale, no hacía falta ni las 10 porque ya me ha salido... Ya me ha salido para hablar. Espérate, vete más para acá, Bestia. Vale, ¿estás listo? Yo sí, sí, estoy listo. Pues venga, vamos a ir a buscar a Wally, supongo. Sí, mira, está ahí. A ver si hablan. Hola, pequeño aparato. ¿Eh? Espera, no tengas miedo. ¡Oh! ¡Wally! Debería haberme imaginado que pasaría esto. ¿Bip? Ni siquiera puedo entender lo que me está diciendo. Tendría que haber sido con Mirabel. ¿Cómo he podido pensar que querría que fuésemos amigos? Instrucción, dice, pobrecito mío. No, a ver, vamos a hablar porque es que Wally es así. Bueno, ¿cómo te encuentras? No hace falta que seas amable, Laurita. Fue un desastre. Eso es lo que cuenta. Eres muy amable. A lo mejor Wally no era lo mejor para ti. Pero seguro que en la aldea hay alguien que tenga los mismos intereses que tú. ¿Por qué no me dices cómo sería tu día ideal con un amigo? Eso es difícil de decir. ¿Alguien que no quiere que esté todo el tiempo hablando y compartiendo? ¿Alguien tranquilo que no se asustara por mi apariencia? ¿Sabes qué? Creo que sé quién es el vecino. ¿Ah, sí? Quiero decir, si hay alguien así, me encantaría conocerle. He oído decir que Christoph está intentando organizar un concurso de pesca. Iré a hablar con él. ¿Pescar? Eso suena relajante. Lo es, lo es. Vale, pues vamos a hablar con Christoph. Venga, vamos, mira, Bestia creo que ya ha empezado a hablar con él. Buenas. Christoph, espero que te sientas con ganas de conocer a gente, porque quiero presentarte a alguien, Bestia. Oh, sí, le he visto por ahí. Pero no hemos tenido la oportunidad de hablar. Pues ahora podéis. Está intentando conocer a gente nueva. Eso está muy bien. Es solo que yo no soy una persona súper asociable. Así que si lo que buscas es pasar tiempo con un montón de gente... ¿Y si pruebas con Mirabel? De hecho, por eso vine a verte a ti. Creo que los dos os llevaríais bien. Seguro que os lo pasaríais en grande pescando juntos. Bueno, si quiere pescar, me apunto. Tú también podrías venir con nosotros. ¿Verdad, Laurita? Sí, claro. Genial. Vale, he estado organizando un concurso de pesca y hay unas cuantas normas. Tienes que capturar al menos 4 peces. 2 de agua salada y 2 de agua dulce. También necesitarás un arenque, un besugo y uno de los peces tiene que pesar al menos 1,5 kilos. Pero no puede formar parte de las capturas de agua salada y de agua dulce, ¿cómo que no? Entendido. Tengo que hablar un segundo con Bestia y luego empezamos el concurso. Estaré aquí. A ver, Bestia, ven aquí. Que yo lo tengo anclado porque así no tengo que ir a buscarlo. Creo que te llevarías muy bien con Christoph. La pesca puede ser muy tranquila, así que podéis pasar tiempo juntos mientras hacéis este desafío de pesca. Puedo intentarlo. Siempre me ha gustado la pesca. Disfruto del silencio.
¡Wow! Realmente necesitas mi ayuda. Bueno, te dejaré encontrar un lugar que te guste para el concurso. Volveré más tarde para ver cómo os lleváis los dos. Gracias, Laurita. Haré todo lo que pueda. Ese es el espíritu. Adiós. Buena suerte. Vas a necesitarla. Yo también participo en el concurso. No pasa nada. Nunca me preguntaste qué tal se me daba pescar. Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacer el concurso? ¡Ostras! A ver, participa en el concurso capturando al menos pez de agua salada 2, pez de agua dulce 2, pez de 3 libras o más 1, un arenque y un besugo. Madre mía, madre mía. Pues venga, vamos al lío. A ver si los encuentro todos. Vale. El besugo en la pradera, ¿vale? Tenemos. Así que ya lo tenemos. Vamos a por otro. De agua salada teníamos que... Pero no sé si cuenta. A ver, espérate, porque... Voy a mirar. Vale, cuenta el arenque como ya de agua dulce. O sea, con otro más de agua dulce tendría. El arenque no, el besugo, ¿eh? Vale. Ya tengo los dos de dulce contando el besugo. O sea, se suma con los dos de dulce. Y ahora el arenque también sale aquí en la playa. Y si me sale, pues saldría como el arenque más el salado. Uno de los salados. Nada, una gambita. Pues se supone que contará. Jolín, no me sale nunca la gama y me van a salir ahora todas. Voy a seguir buscando, a ver. Vale. Este es el pez de espada, es 1,5 kilos, no sé si habrá servido. Vale, el de 3 libras con el pez de espada tengo. Y tengo dos de agua salada, pero me falta el arenque, a ver si lo encuentro. Uf, menos mal. Os voy a decir, a ver, el arenque sale en el claro de la confianza y en la playa. Y yo he estado probando los dos lados, pero resulta que yo tenía la caña crafteada. Y claro, cuando lo echas en... Porque solo salen las burbujas blancas, ¿vale? Los arenques. Cuando veáis las burbujitas blancas, ahí salen los arenques. Pero pensaba que no lo iba a poder hacer porque se me había quedado como bugueada con la... Con la poción de elixir de pesca, que se la puse hace tiempo. Y he pescado, mira, no os miento, ¿eh? Mirad los peces que he pescado, o sea, un porrón, o sea, muchísimos. Y no se me quitaba, digo, ¿pero esto qué es? No se me quita, porque se supone que son 12 usos nada más, y no se me quitaba lo del milagrosa. Hasta he comprado el set de herramientas que hay esta semana o este mes. Esas que eran, bueno, son muy chulas, pero da igual, o sea, no las quería comprar, pero las he querido comprar, digo, a ver si cambiando la herramienta que va también me salía. Bueno, el rollo, que no sé, que al final se la ha quitado y ya está, he salido y he entrado del juego como 4 o 5 veces y al final se me ha quitado y lo he podido hacer, así que venga, vamos a lo siguiente. Vale, tenemos que volver a donde estén estos dos, que supongo yo que estarán hablando, no sé, sí, a ver, dime, ¿has pescado ya algo? Un par de peces. ¿Y tú? Igual. Vaya dos. Un buen día para pescar. ¿No te parece? Lo es. Agradezco que se me haya incluido. Quizás deberíamos repetir. Anda, mira, le ha gustado. Madre mía, después llevo... Madre mía, de verdad es que lo siento, pero es que llevo como media hora pescando. Bueno, ¿cómo ha ido? Escuché parte de vuestra conversación. Parecía que los dos os llevabais muy bien. Es alguien que no ve el silencio como algo que haya que evitar. ¡Wow! Viniendo de ti, eso es mucho decir. Puede que nos dijésemos una docena de palabras el uno al otro en el tiempo que duró el concurso.
Aún así, me siento como si hubiese conocido a un alma gemela. Esto es divertidísimo. Intentaré que hables con la gente. Pero a la persona con la que vibras le encanta estar en silencio. No entiendo por qué eso te parece divertido. Yo, da igual. Me alegro por ti. Gracias, Laurita. He hecho un nuevo amigo y ahora espero que Bella esté menos preocupada por mí. Bueno, te dejaré relajarte después de tu gran día. No te olvides de venir a verme, ¿vale? No te preocupes. ¡Qué bueno! ¡Uf! Menos mal que le he podido hacer, sí. Bueno, amores, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos hecho las dos primeras con Bestia. No hacemos más porque se ha hecho bastante largo y no quiero hacer el vídeo tan largo. Os haré dos para hacer todo lo de Bestia. Y nada, he tenido el problemilla ese que he tenido con los arenques y la caña de pescar, pero bueno, se solucionó y lo hemos conseguido. Bueno, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanilla para no perderos nada y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Bueno, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!